Una y otra y otra. Así, páginas web de contenidos han protestado en las últimas horas y algunas incluso se apagaron durante todo el domingo para simbolizar lo que, según ellos, puede ocurrir si la ley SINDE se aprueba mañana. Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información, es uno de los internautas más activos contra la ley, que en su opinión responde a los intereses de la industria. Hasta ahora, todas las páginas que en las que se podían compartir materiales sujetos a derechos de autor han sido evaluadas por los jueces en un montón de casos, y en todos los casos los jueces han dicho que no había delito. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que cambiar y reinterpretar nuestras leyes cuando en realidad lo mejor para la industria cultural española seguramente es que circule lo más posible? Pero el Ministerio de Cultura cree que 200 de estas webs son las responsables del 90% de la piratería. Por eso ya se aprobó el pasado marzo una disposición adicional en la Ley de Economía Sostenible que prevé el cierre de páginas que facilitan la descarga de archivos protegidos por los derechos de autor. La ministra de Cultura no ha precisado si finalmente se introducirá una enmienda que contemple un arbitraje entre la comisión encargada de las denuncias y las propias páginas antes de llegar al juez. Pues de momento lo que está en ese anteproyecto a día de hoy, esa comisión de propiedad intelectual tiene que pasar toda la documentación a un juez cuando considere que concurren todas las causas, todas las razones previstas por la ley. A diferencia de Francia o Reino Unido, la ley en este caso no perseguirá al internauta particular, sino a los responsables de las páginas de enlaces. Y aunque se apruebe mañana, no entrará en vigor hasta la próxima primavera.